Argentina es diversidad cultural, comunión de razas y pluralidad de costumbres que merecen una muestra, con el compromiso de un peregrino apasionado por lo nuestro. A partir de este momento, Sergio Castro nos presenta Canto Popular, un espacio para exaltar la idiosincrasia de nuestro pueblo. Así comenzamos. Bienvenidos, vamos, comienza Canto Popular, el regreso, la felicidad de estar con ustedes. Gracias, muchísimas gracias. Vemos la cantidad de personas que se han sumado aquí, que veo de distintos puntos de la Argentina, para revivir momentos históricos de nuestra música, nuestra identidad, además con amigos, fundamentalmente de eso se trata, ¿no? De repasar la historia y de compartir un momento de música con queridos y entrañables personalidades del folclore argentino. Así que, bueno, desde este momento, bienvenidos, noviembre, mes de la tradición, hacemos historia en tiempo de pandemia, 21 horas con 6 minutitos aproximadamente en Córdoba y en todo el país,
y en distintos lugares del mundo donde estamos llegando, la felicidad de poder compartir con ustedes esta fiesta, ¿eh? Desde ya les cuento, tengo regalos. Ahí en el chat donde ustedes están dejando los saludos, Gladys Rosso, Nancy Palomeque de Chivilcoy, Luciano Esquivel de Buenos Aires, Elizabeth Ramírez, Claudia Cusino desde Fontezuela, Cristina Ferreri, Gabriel Ocampo, Cristina Rolón, Angelito Caño, hermano, Ángeles 40, Gaby Ocampo, Hugo Guillermo Moyano. Bueno, dejen nombre, apellido, tres últimos números del DNI. En la parte final vamos a sortear dos docenas de empanadas de Casa Criolla y una remera de Punta y Hacha, ¿eh? Nuevos modelos de Punta y Hacha ahí por Belgrano 612 del barrio Güemes. Hoy el invitado, ya ustedes lo han visto en este inicio, en esta apertura, se llama Facundo Toro. Daniel Facundo Toro, o Facundo Daniel Toro, como usted prefiera. Bienvenido, amigo querido. Abrazos, gracias por el aguante, hermanito. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué hace, Castrito? Qué gusto verte, hermano. Un cariño grande a toda la gente, a toda la audiencia de toda la vida que te ha seguido siempre. ¿Se ve bien? ¿Está todo bien ahí? Se ve perfecto, mirá. Campo Largo, Chaco, Córdoba, Buenos Aires. Gracias, vuelto con tu programa, hermano. Qué bueno. Muchas gracias, Facundito. Y bueno, con el permiso tuyo, vamos a desandar tu historia, ¿eh? Aquella que empieza, por supuesto, ¿no?, con el referente mayor allí, el nombrador, el gran Daniel Toro. Estoy abrazando a la Argentina, estamos abrazando un montón de amigos en este tiempo donde lo necesitan. Y bueno, vaya nuestro abrazo, nuestro saludo también para el personal de salud que hacen un gran trabajo. Y acá estamos. Gracias a Pili, ¿eh?, y a la familia y a los amigos, hemos vuelto. Teníamos esta necesidad de aparecer en imagen también en esto que representaron 16 años de canto popular en una señal muy conocida, bueno, y ahora volvemos. Estamos acá en este canal de YouTube de Canto Popular haciendo historia contigo, Facundito querido. Mirá, tengo acá el vinito, mirá, de Puna. Ah, vos también lo tenés. Llegó a tiempo, ¿no? Mismo vino. A ver. Bueno, prepare la copita o lo que usted va a tomar ahí en casa y disfrute de este viajecito, porque alguna vez hicimos esta biografía. Esto que habla un poquito de tu historia. ¿Querés que lo compartamos? Sí, claro. Arrancamos así. Vamos. Así que ahí vamos, ahí volvemos. Bueno, esto es parte de lo que vamos a tener que ir siempre mejorando, corrigiendo. Tenemos todo preparado, pero nos faltó el audio ahí del videíto que cuando me digan ya lo vamos a comenzar a difundir. Creo que estamos a punto de hacerlo, así que apenas esté, arrancamos. En el año 1973, ahí vamos, mirá. A través de Beatriz y Daniel Toro, en su mejor momento artístico, un 12 de noviembre llegaba a nosotros el fruto de esa unión, Facundo. Porque de niño tengo el sueño y canto, porque he llorado mucho y temo al llanto, en no ser grande nunca pongo empeño. Pero un amigo es cierto, necesito, y como amigos niños. Facundo disfrutaba de su infancia, siempre rodeado de música, lo que le permitió darse cuenta de su destino marcado por siempre, el ambiente artístico folclórico. Solo porque sonríes, canta la brisa. El pequeño se transformó en artista, pero sabemos, nunca dejó de lado ese niño que lleva dentro. Y la casa es un reino de maravillas. Y el pueblito un enorme libro de cuentos. Allí emprende su carrera artística. Año 1996 llega a Córdoba,
sin antes editar su primer trabajo discográfico, Dibujaré tu corazón. Dibujaré tu corazón en las esquinas del amor. En este material se destacan Zamba para olvidarte, Pasacalles del amor, entre otros. Una carta, mi amor, solo una carta, que me cuente detalles de tu vida, la gente que conoces. Llega el momento del disco Te quiero hasta la luna, en donde resalta la versión de Luna de Tartagal. Canto a tus ojos verdes de mirar dormido, que guardas en tu cielo, morena, 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 cuando tú caminas. Armonía de celo tiene tu cintura, por eso yo te canto, morena. En este camino fue sembrando nuevas amistades, músicos referentes y artistas de otros géneros. Y desde entonces mi dulce dueña, eres la reina de mi orfandad. Tu maduro, sabes amando, de mi Argentina soy tropical. Tu maduro, sabes amando, de mi Argentina soy tropical. No todo fue alegría en la vida de Facundo Toro. También debió resistir a la adversidad en las rutas de Santiago del Estero. El accidente no le impidió bajar su guardia para ponerle todo el empeño, sobreponerse a él y seguir en los escenarios del país. En el año 1999, Cosquín le brinda la mejor oportunidad de su vida: llegar a ser consagración del Festival Mayor del Folclore. Que detengan el telón, porque toda esta expresión jubilosa del público en la plaza está pidiendo una más de Facundo Toro. Este joven que nos recuerda en el color de su voz, en su estilo, a ese querido amigo que se llama Daniel Toro. ¡Qué alegría, Facundo! ¡Facundo Toro! Un pasacalle dirá que es tuyo mi corazón, en cambio el otro dirá, te quiero más que la flor. Los pasacalles serán disparos al corazón, luna y estrella que unieron la noche de nuestro amor. Luna y estrella que unieron la noche de nuestro amor. Luna y estrella que unieron la noche de nuestro amor. Que recordemos aquí en este escenario a una está Facundo todavía ahí, está todavía Facundo, a ver qué dice el telón. A ver qué dice el telón. Realmente, creo, querido Facundo, que esta habrás tenido lindas noches de actuación, pero esta será inolvidable, me imagino, para vos. Y a mí me recuerda aquella noche en que con el mismo fervor se aplaudió a tu padre. ¡Al
corazón está empezando a amanecer. Como se aprecia, por tercera vez tuvo que retornar al escenario mayor Atahualpa Yupanqui a pedido del público, siendo este quien le brindó la consagración definitiva. ¡Qué emoción! ¡Por Dios, eh! Mirá, yo estoy estremecido y esto que lo vi a esto, lo estuvimos trabajando, escuché un poquitito, ¿eh? Esta actuación definitivamente consagratoria de Facundo Toro. Facundo Toro. Qué bárbaro, ¿no? ¿Qué dice el telón? Decía, don Julio. Hablaba el telón, hablaba, temblaba el telón con todo ese público acompañándote, Torito. Qué momento, ¿no? Sí, no, momento inolvidable para mí. Pero aparte por lo transparente que fue todo, ¿no? Sí. Fue una época que realmente para no era nada fácil a la plaza ponerla de esa manera. Y la verdad que hay que estar parado arriba de ese escenario, ¿no? Yo siempre voy a estar agradecido de esa oportunidad. Y ese día que me entregaron la consagración de Cosquín, yo estaba yéndome a Quirino, tocaba ahí. Y no sabía que iba a ser consagración, realmente no sabía. Estaba subiendo al escenario de Quirino, la gente de Quirino también le agradezco siempre porque le dijimos si me dejaban ir a recibir el premio, pero sí, más vale, andá, Facu, me decía. Así que nos volvimos, desarmamos todo y me reemplazaron creo que los cuatro de Córdoba, los cuatro de Salta. Ellos tocaron en el horario mío y yo volví después como a las 3 para cerrar el festival. Toda la gente me esperó. Fue muy lindo, la verdad. O sea, todas las cosas se fueron dando naturalmente y eso era lindo, ¿no? La verdad, de la manera en que llegamos a todo y con el esfuerzo, porque las cosas lindas justamente, yo creo que tienen mucho más valor cuando los pasos fueron, cuando nadie te regaló nada, digamos, cuando vos buscaste la manera. Mirá que yo soy el hijo de una de las estrellas más grandes que tiene el folclore argentino, ¿no? Y por ahí para muchos puede haber sido más fácil, pero si uno no tiene personalidad, teniendo el padre que tiene, realmente era para mí, hubiese sido realmente, si yo me hubiese encerrado en eso, hubiese sido muy difícil. Pero la verdad que también la enseñanza y los ejemplos de él fueron muy importantes, ¿no? Y yo lo empleé en mi carrera y créeme que hasta el día de hoy lo sigo haciendo, le hago caso a todos porque siempre fueron buenos ejemplos. Y encontré la personalidad que buscaba. Y todo tiene que ver también con los amigos que fui conociendo en el momento. Vos estás desde el comienzo, todo eso. El viejo Díaz, la familia Majul, tanta, Susana, Oscar, bueno, Estela, todo un grupo de amigos tan hermoso que iban conmigo, me apoyaban, estaban desde abajo. Yo veía toda esa multitud, pero lo veía a esos amigos que estaban ahí como si transpirando conmigo arriba del escenario, ¿no? Y cuando Marvin dijo, tuviste un montón de shows, pero aquí, porque yo ya tenía 3 discos ahí. Claro. Yo ya no fui a buscar la consagración, porque yo ya tenía 3 discos y ya se escuchaba mucho a Facundo Toro. Pero siempre estaba esa esperanza de tenerla alguna vez, decir, bueno, fui consagración de Cosquín. Y fui el último del siglo pasado, mirá vos, en el año 99. Maravilloso. No paro de llorar, dijo el Mita Britos en Buenos Aires, y es lo que muchos tienen como sensación, como un momento hoy de nostalgia, porque también veíamos el Festival de Cosquín, qué ganas de, bueno, parece que vamos a volver, ¿no? Parece que los festivales de a poquito, con protocolo, se hace una reapertura al espectáculo, a que los músicos vuelvan a escena, y la gente lo necesita, ¿eh? Por supuesto. Bueno, en realidad creo que es una oportunidad que deben tener todos. Estamos pasando una situación que, bueno, no hace falta que lo expliquen, ¿no? O sea, estamos pasando todo. Pero bueno, por suerte uno también ve que muchos tienen la posibilidad de volver a trabajar, de a poquito se fueron abriendo cosas. Tal vez nosotros hemos quedado para el último, ¿no? Pero acá estamos esperando el momento. Hemos hecho hace poquito un video muy, muy lindo, sobre todo porque nos sentimos más unidos que nunca en este tiempo con los otros artistas, con los colegas. Sí, sí. Y realmente sentimos que no hay ni escenario grande ni chico, ¿no? Acá. Bien. Y la voz nuestra, a través de este video que hemos hecho con el Chaqueño, con los Tequis, con los Aloncitos, bueno, con un montón, con Galleguillo, los Cuatro de Córdoba, los Carabajal,
fuimos un poco voceros de toda la familia que está girando alrededor de la música, ¿no? Los transportistas, los iluminadores, los sonidistas, los queridos plomos. Suena feo la palabra plomo, ¿no? Pero son los asistentes necesarios. Lindo y ellos mismos me dicen, no me digas asistente, soy tu plomo, me dicen. Soy el plomo, digo, claro. Esas cosas extrañas, ¿no? Y toda esa gente está esperando que Facundo cante de vuelta, que el Chaqueño cante de vuelta. Y no nos olvidemos, no nos olvidemos de los tal vez los principales que son los que están comenzando. Esos que van haciendo las peñitas, que van con un charanguito, con una guitarra, en Salta, en un montón de lugares, en peñas. Y digo, que me da alegría cuando veo que pueden trabajar nuevamente, porque viven de eso, necesitan trabajar. Bien. Bueno, agradecemos, mirá, no vamos a poder leer todos, algunos están apareciendo ahí abajo en pantalla, los saluditos, pero Ricardo Bordón, María Elena Oviedo, Miriam Zárate, está en Santa Cruz, el amigo Cárdenas, Vero Romero también, prendidita a la emisión, a la transmisión, muchas gracias, Gaby Ocampo, José Luis Jerez, Jorgelina Díez, Cristina Ferreri, Miriam Zárate, son muchísimos. Aníbal Salta, la familia Itilca está apoyando como siempre, ¿no? Gracias Julieta Matei, porque hay muchas fotos que son de esas emociones que tienen que ver con tu lente en este encuentro que hoy vamos a seguir disfrutando. Porque en algún momento con Torito, bueno, cuando llegó a Córdoba, yo esto lo comparto, lo hemos dicho muchas veces en radio, ¿no? Cayó con un cassette TDK, Carta Abierta al Corazón. Algunas canciones que le pertenecían a Chamé, a Facu, ¿te acordás? Y surgieron los momentos de grabación, Crystal Music, el lanzamiento con Carlitos Clavins. Bueno, la amistad siempre estuvo. Y en el proceso del tiempo llegó un momento que ya estábamos al aire con esto de la tele también y Facu me dice, ¿por qué no hacemos una girita, trae la cámara y vamos? ¿Te acordás? Hicimos un fin de semana, creo que La Rioja, Luque. No me lo olvido nunca más, hermosa. Y nos fuimos a Luján. Bien. ¿Querés que revivamos una síntesis de lo que vivió? Bueno, ahí se demuestra lo que es Facundo Toro detrás del escenario. A ver, vamos a compartir. Instalados en Luján, compartimos con Facundo la tarde en el parque de diversiones. No puedo cantar mi pena porque la pena que tengo no es pena para cantarla por cuestión de sentimiento. Hay penas que son lloradas, que son contadas al viento, pero esta penita mía quiere habitar el silencio. No puedo cantar mi pena porque la pena que tengo no es pena para cantarla por cuestión de sentimiento. Hay penas que son calladas, que son llevadas por dentro. Hay penas que uno las canta como pidiendo consuelo. Quiero cantar contento y que ningún lamento brote de mí, quedando tiempo al tiempo y en cualquier momento yo seré feliz. No puedo cantar mi pena porque la pena que momento, qué lindo, qué lindo. Bueno, ahí lo único que le gané fue el metegol en un partido, me parece, ¿no? Un 5-2 terminó así. No le pegué ni ahora, después la gomita, ¿viste? Estaban sí. Todas, ¿no? Seguía dando vueltas y la gomita estaba toda inflada, no pegué ninguna. No, pero sos muy bueno para los juegos. La parte lúdica, Facundo, no hay forma de ganarle a veces, ¿no? Torito querido, vamos a hacer la primera pausa, una pausita muy breve. Les recuerdo a los amigos que están ahí, vamos a sortear nombre, apellido, tres últimos del DNI, 2 docenas de empanadas de Casa Criolla y la remera de Punta y Hacha. Y te quiero contar
que vos te has ganado ya la primera remera de Punta y Hacha, ¿eh? Como invitado. Sí, sí. Vámonos además más. De un vinito Puna. Vámonos más. Que alguien me dijo, sorteate el vino, pero ya está abierto. Así que, lamentablemente, no lo puedo sortear. Y no, el vino queda en casa. Breve pausa. Ya volvemos, no se muevan de ahí, ¿eh? Muy cortito, ya regresamos. Taller de Chapa y Pintura LG, de Gabriel Ocampo. Cabina de pintados, lustrados, trabajos garantizados. Avenida Petirossi 2110, Villa Adela. Casa Criolla, comida típica, empanadas, locromitas, cazuelas. Casa Criolla, ingresá a nuestras redes, seguinos y hacé tu pedido. Corralón Piedritas, Avenida Don Bosco 6280. Llámanos al 442-4400. Parrilla Fogón Argentino. Vení a disfrutar del patio fogonero. Te esperamos en Avenida Las Malvinas al 8500. Hacé tu reserva al 03516-746060. Indie Wine. Vinos de altura. Vinos de los Valles Calchaquíes. Indie Wine. Ventas por mayor y menor. Hacé tu pedido al 3512-637006. Autofaros, todo en faros, todo en ópticas, los encontrás allí en Autofaros. Igualdad 88, La Cerrillana, empanadas salteñas, locro, humitas, Rodríguez del Busto 3061, hacé tu pedido al 482-2021. Bueno, volvemos. Mirá, Estela Frías está ahí, recuerdo ese día de la consagración, estaba atrás del telón apoyando como siempre a Facu, haciéndole el mechón, me acuerdo, ¿no? Estelita Fría, le mandamos un abrazo. Le mando un beso gigante, por supuesto. Acá hay gente que escribe, por ejemplo, Vero y Hugo, que son de La Dulce, partido en el Cochea, provincia de Buenos Aires. Ellos hacían colas como un montón de personas que están acá para ingresar a Cosquín en La Peña todas las noches, ¿no? ¿Qué momentos aquellos que vivimos? ¿Te acordás, Facundito? Hermoso. La Peña fue una etapa de la vida nuestra muy importante. Y bueno, después también, la verdad que hemos tenido en Cosquín prácticamente capaz que 4 años no hemos hecho peña, pero siempre has estado con nosotros, inclusive también cuando hicimos la peña en el Castro Barro. La verdad que siempre la peña fue un motivo para pasarla bien, para disfrutar entre amigos y entre todo lo que nos gusta el folclore, ¿no? Y, bien. Y bueno, la verdad que también le mando un beso grande a Estela y a toda la familia. La verdad que son gente que yo quiero muchísimo. Son los pilares de lo que ha sido mi comienzo, ¿no? Los que yo he nombrado recién, algunos ya no están también, pero están en el corazón y van a estar siempre, ¿no? Así que la verdad que me has traído un montón de recuerdos, la verdad que cosas muy lindas. ¿Viste? Como que han pasado. Torito, mira, hay gente que se recuerda de Apacheta, qué juventud, también hablan de nuestras caritas, nuestras flaculas por aquellos momentos. Sí, eso ya me reía, también estábamos hecho hilacha, ¿no? Sí, sí, sí. Natancito Cocha, que ha sido uno de los camarógrafos, está por ahí Vitín Martochia. Bueno, hay muchos amigos, compañeros del camino de la huella. En esto, qué importante que es la familia, Torito, ¿no? Encontré un momento muy especial. Desde el amor, desde el respeto que siempre he tenido a las cuestiones familiares, quiero compartir con la gente, con vos, este saludo que te había llegado en algún momento previo a un espectáculo que ibas a hacer muy importante aquí en Córdoba. Lo compartimos. Mi nombre es Beatriz, soy la mamá de Facundo Toro, estoy viviendo en Buenos Aires. Me vine para acá, para Córdoba, para la presentación de mi hijo con su nuevo CD. Quiero agradecerle a toda la gente de Córdoba que siempre lo acompaña. Sé que tiene muchos amigos acá, yo estuve viviendo un tiempo. También conservo muchas amistades, gente que quise y que quiero muchísimo. Y bueno, y aprovecho también la oportunidad para saludar a los chicos del Grupo Gualicho, que ustedes ya saben que que Carlitos Toro es mi otro hijo, y espero que lo reciban de la misma manera que recibieron a Facundo, con todo el cariño que yo creo que se lo merecen. Un beso grande a todos, los quiero mucho. Chau. Bueno, ahí está, mirá. Nuestras madres están en algún momento iluminándonos en cada instante, ¿no? Así que, Torito,
toda la fuerza, que tenemos que seguir adelante. Y de algún modo, viste que esos angelitos nos cuidan, nos protegen. Y creo que hay que decirle que gracias, porque nuestros padres han hecho mucho por nosotros, ¿no? No puedo hablar. Está bien, Torito, sí, es entendible. La idea siempre, viste, desde el corazón es decirle gracias a nuestros padres, porque, bueno, en lo personal también, y me ha tocado en un momento tan complicado, tan difícil también, cuando trabajando en Cosquín, justamente, llegaron los últimos días de mi madre, ¿no? Por eso simplemente gracias a nuestros padres. Mirá, tengo otro saludo. Esto es, obviamente, el papá en algún momento. ¿Te acordás de este saludo, Daniel? Lo vamos a escuchar, vamos a disfrutar. Este. De Facundo, necesitaría escribir un libro, pero es muy poco el tiempo que tengo para hablar. Solo sé que desde niño cantaba muy lindo. Y hoy me asombra verlo como un sol en el universo de los cantores. Recuerdo que una noche en el Festival de Cosquín lo presenté como mi heredero. Y después de las ovaciones, él me dijo: gracias, papá, no te defraudaré. Y así fue. Y hoy, en cada escenario que puedo verlo cantar, no lo veo como mi hijo, sino como un talentoso y gran profesional con una límpida y transparente carrera, respetuoso de su público y de su trabajo. Suerte, hijo mío, suerte con tu nueva obra. Yo, desde Salta, me inclino con unción, con alma y vida ante tu talento. Tu papá, Daniel Toro. Sé que es muy fuerte, Torito. Perdón, no quiero sensibilizarte tanto, pero... Sobre todo, tengo la suerte, la gran suerte de tenerlo a mi viejo, de poder verlo, ¿no? Pero bueno, cuando me pasó con mi vieja este año fue tremendo. Prefiero hablar de otra cosa, hermano, realmente. Claro, bien. Si viene la película de tu papá, así que ahí abrazamos a Silvia Majul, que también nos está siguiendo. Las palabras de mi viejo son tan lindas y tan justas siempre. Mi papá siempre me dio calma, ¿no? Siempre me llenó de buena energía. Qué bárbaro, qué suerte que tengo, ¿no? La verdad que es el hijo de tu padre que tuve. Lo que dijo de vos, ¿no? Tan tremendo, justo y preciso. Tremendo, tremendo, tremendo. Qué hermosas palabras. Aquí, bueno, mucha gente adhiriendo, acompañándote. Siento un gran amor por los dos. Uh-huh. Tremendo, y respeto tremendo. Y le doy gracias a Dios por los padres que tengo. Uh-huh. Obviamente que el primer mensaje me llevó muchísimo. Ahora que no podía hablar, ahí estoy un poquito mejor. Bueno, amigo. Yo sé que vos siempre vas a hacer todo con lo mejor, porque sos un gran amigo. Y bueno, yo por ahí muchas veces no demuestro mucho. Y prefiero también no haberlo demostrado y no hablar de esas cosas cuando pasaron, porque la verdad que sentía que me hacía mal. Pero bueno, es hermoso. Es hermoso volverla a ver, aunque sea de esta manera. Sí, este programa va a tener esto de recordar algún instante, alguna imagen que uno va teniendo. Y que antes que se pierdan, que algún día dejen de estar esas imágenes, ¿por qué no revivirlas y difundirlas, viste, en algún momentito? Bueno, vamos a volver a la cuestión artística y aquel encuentro tan hermoso con el gran Abel Pintos. Hoy justamente hice una nota con Claudito Pacheco. Él, junto a Eduardo Bechara, hicieron esta vidala. Hablábamos de que desde el inicio de esta canción, en tu versión, muchos grupos han grabado esta canción, desde el rock incluso, y se llama Amor Ausente. Vamos a compartir, mirá, un momento que
El video ya lo han visto todo, ¿viste? En YouTube, bueno, está en las plataformas. Pero este es un backstage que fue con motivo de la grabación allí en lo del estudio, nuestro querido gran amigo. El ODT Vicabotti. Ahí está. Vicabotti. Vamos, ¿los compartimos? Lo disfrutamos. Dale. Amanecer mientras se vuela el presente, me trajo todo el ayer, tu retrato entre la gente. Tan frío, no todo es lo que parece. Mi sangre has visto correr como fuego tantas veces. Aún siento tu caminar, veo tu sombra en las paredes. Siento tu amor hermano, ¿no? Viste, vamos a mostrar, Torito, aquellas cosas que por ahí no toda la gente pudo ver en su momento, rescatando esto que hace 20 años, creo que han pasado 15, 10, bueno, ya hoy, entre la emoción y entre toda esta situación, la verdad que se me está yendo el programa. Bueno, 14 años, bien. 14 años, pero, de amor ausente, tal cual. Y además mostrar esa otra parte, porque viste que el clip tiene toda esta cuestión profesional, de un gran trabajo, que muchos ya lo han visto, pero eso de entrar al estudio, del abrazo, de estar ahí compenetrados con una canción que, bueno, les permitió también a los autores darse a conocer y fue un video muy, muy visto también, ¿no? Sí, por supuesto. Y la verdad que cantar con Abel siempre es lindo, siempre es
muy especial porque es un artista que siente mucho lo que dice, lo que canta, y sobre todas las cosas, más allá de que, ¿qué más puedo decir yo de Abel, no? La gente lo dijo todo, por eso está donde está. Es una gran persona, bien, es un gran amigo. Bueno, tengo mucho material de Abel, así que las abeleras pronto vamos a tener algún especial. El viernes que viene ya nos ha confirmado el indio Lucio Rojas, que también se va a sumar a esta historia. Y bueno, hoy estamos disfrutando de Facundito Toro, del amigo. Qué hermosos mensajes que llegan. Qué hermoso, bravo por este trabajo, dice Normita Ferreira, Adriana García, Juan Carlos Odianti, me respeto, Facundo, para vos. Por acá había leído otro mensaje también tan lindo que dice Ricardo Bordón, Sergio. Torito, fuerza, ¿eh? Los viejos siempre están presentes, de algún modo, así que mucha fuerza. Bueno, me voy a tomar una copita de esto que Inti Wine nos ha dejado el vinito. Pausa, una pausita más y ya volvemos con más material, con más historias de Facundo Toro. Taller de chapa y pintura LG de Gabriel Ocampo. Cabina de pintados, lustrados, trabajos garantizados. Avenida Petirossi 2110, Villa Adela. Casa Criolla, comida típica, empanadas, locromitas, cazuelas. Casa Criolla. Ingresá a nuestras redes, seguinos y hacé tu pedido. Corralón Piedritas, Avenida Don Bosco 6280. Llámanos al 442-4400. Parrilla Fogón Argentino. Vení a disfrutar del patio fogonero. Te esperamos en Avenida Las Malvinas al 8500. Hacé tu reserva al 03516-746060. Inti Wine. Vinos de altura. Vinos de los Valles Calchaquíes. Inti Wine. Ventas por mayor y menor. Hacé tu pedido al 3512-637006. Autofaros. Todo en faros, todo en ópticas. Los encontrás allí en Autofaros. Igualdad 88. La Serrillana, empanadas salteñas, locro, humitas. Rodríguez del Busto 3061. Hacé tu pedido al 482-2021. Bueno, volvemos. Mirá, Luisa y Alberto Tili Coronel, allá en Chaco. ¡Qué bueno! Un saludo muy especial. Un abrazo gigante para ellos, qué lindo. Bueno, Fede Huelli, hace mucho que no nos vemos, sí. Fede Huelli, Adriana Peñalosa, Claudio Negri, un cariño grande para toda la gente que escribe también por otras vías. Luisito Mancilla nos ve allá en Santa Fe. Susana Molina, qué alegría de nuevo Canto Popular y este programa tan hermoso. Bueno, gracias, Susana, querida. Doctor también, un cariño grande. ¿Te acordás que en algún momento grabamos unos videotemas que hablaban de uno de sus discos donde aparecía una canción compartida con tu viejo, me parece, Fantasía? Sí, esa es de Diego Pietri, de papá y mía, sí. Qué linda esa carrera. ¿Querés que la escuchemos? ¿La veamos? Sí, a ver. Vamos. Papá y mi viejo le puso un sueño que tuvo, ¿no? Que él veía en el mar cómo las dunas de arena se hacían, ululaban, se arremolinaban, digamos, y era como si le viera la figura de quien él estaría enamorado, bailando para él, ¿no? Ulular de dunas al viento, danza el mimbre de tu figura, bello temple en tus pies que al bailar se entreveran con el arena. Los pinceles de nuestras manos dibujaron sobre la arena, pero el viento pasó y se llevó todas sus promesas de amor. Estas manos que aún te aman y adoraban tu piel desnuda, ya no tienen tu amor para amar, y solitas parecen llorar. Ay, amor, ¿dónde estás? Tú en esta soledad te pregunto al mar, si algún día regresarás. Thank you.
universo con su misterio, y allí fue que los dos bajo el sol descubrimos la miel del amor. Qué felices junto a la tarde, que lloramos de amor al cielo, y hoy estoy sin tu amor, sin llorar, sin tu danza de mi merienda. Este duelo de amor me quema, yo no tengo ningún consuelo. Ay, amor, te perdí, ¿dónde estás? ¿En qué brazos mi amor andarás? Ay, amor, ¿dónde estás? Con esta soledad te pregunto al mar si algún día regresará. Qué lindo, ¿eh? Esto se llama Fantasía. Fantasía se llama, sí. Sí, ese también ese fue hecho unos añitos después de que grabamos. No, fue de ver, está en el mismo disco. Claro. Infinite Sense. Donde grabamos para ver, ahí está la chacarera, sí. Año 96, por ahí. Claro. Perdón, 2006. Año 2006. Bueno, mirá, Emil Setilka nos saluda desde Salta, hermoso programa, grande Sergio, qué lindo poder ver a Facundo. Huguito Nieto trabajaba en Costa Cañada y la primera vez que Facundo fue como cliente fue en el 98, 99. El dueño era jujeño, cerró negocios para que Facundo nos cantara algunas canciones, dice Huguito por acá. Por acá Guillermo Zárate, hay saludos también desde Santiago del Estero. Por aquí tengo Adriana Barcia, Bianca Turaza. Qué lindo programa, un beso grandote desde Jujuy para Facundo y para vos. Muchas gracias, ¿eh? Adela también está saludándonos por aquí. A ver, bueno, ahí llegan mensajes, muchos mensajes. Gracias, gracias a todos. Torito, ¿te acordás de ese video Sin ti no valgo nada? Sí, sí, claro, me acuerdo. Esa claro. Canción de Miguel Ángel Robles, ¿era de Fabini? Claro, sí. Ajá. Ahí fue cuando... La vez que el video que está la camioneta amarilla, todos me decían, che, qué lindo video de la camioneta amarilla, me decían. Lo hicimos en el Pungo ese. Claro, claro. Bueno, voy a compartir esto para que la gente siga disfrutando de la música y de Facundo Toro, ¿te parece? Sí, vamos. Claro, amor que parte de todo, todo mi ser. Me enamoré como solo un niño pequeño sueña el amor, como una paloma que vuela en busca del sol, para ser el ángel que implora por nuestro amor. Me enamoré del aire, de tus caricias, de tu sonrisa. Oh,
Sin ti no valgo nada. Qué lindo, qué lindo. Está bajando sed, Torito. Sí, siempre. Qué lindo porque hoy estamos reviviendo mucha gente que te sigue toda la vida, está recordando algunos momentos importantes, videos difundidos, muchos medios que apoyaron, acompañaron esta historia. Bueno, he tenido la dicha de estar ahí en cada instante por esas cosas del destino y por la amistad que hace tantos años, como digo, más allá de un amigo, nos hemos dicho mutuamente, un hermano sos, Facundito querido. Y en algún momento surgió esto de hacer el video con los chicos, los compañeros de Canto Popular, exactamente, de Las Golondrinas. Y había que viajar a Salta. Y nos fuimos a la casa de don Jaime Dávalos, allá en el Encón. Qué lindo y, lugar, ¿no? Y bueno, Rally, por esas cosas también de logística, no pudo viajar él, pero lo hicimos después en Córdoba, en Cosquín. Gracias a la hija de Hernán Figueroa Reyes, conseguimos una locación en Cosquín. ¿Te acordás? Claro que me acuerdo, sí. ¿Cómo no me voy a acordar? La verdad que, bueno, sí, tal cual como lo decís. Y fue maravilloso ese viaje porque sentimos la mística los dos, ¿no? De haber estado en la casa de Jaime Dávalos, nada más y nada menos. Y el nieto, ¿te acordás que nos decía, nos explicaba en dónde él escribía las canciones, a dónde se relajaba? Había como una cascadita de abajo, la verdad es que estábamos en la punta de la montaña, sí, y ahí abajo pasaba el río, y dice que él, Jaime, se ponía a escribir y cuando se quería, era como su hidromasaje, digamos, ¿no? Se mandaba para abajo, era muchos metros, ¿no? Y bueno, estuvimos ahí recorriendo todos los lugares, nos mostró los poemas de ¿te acordás los libros esos que tenía con poemas? Una reliquia. Lo que sabe el nieto de Jaime, ¿no? Nos contó, es un libro abierto el nieto. Y bueno, la verdad que esa es una de las canciones más hermosas que grabé en mi vida, es una perlita en mi carrera, Las Golondrinas. Y haberla cantado con Rally de Río Nuevo, semejante artista también. Y mientras estábamos haciendo la grabación, muchas golondrinas pasaban en ese momento por el cielo de Salta. Ahí en el Encón, donde habitó hasta sus últimos días el querido Yuyo Montes, también esa localidad. Quiero mostrar el backstage, la parte esa que va fuera del video y que por ahí no todos han podido disfrutarlo, así que, ¿te parece? Recordemos. Dale. Las Golondrinas. Vida de porquería. ¿A dónde te irás volando por esos cielos? Bracita negra que lustra la claridad. Detrás de tu vuelo errante, mis ojos hablan la inmensidad. Estamos terminando ya la jornada de hoy con el amigo Castro. Hemos venido hasta el Encón, en esta casa maravillosa, donde hemos grabado el video de Las Golondrinas, en la casa de Jaime Dávalos. Un honor para nosotros estar aquí, realmente. Estamos con mi hija, con una amiguita, Felicita. Así es, muy linda jornada. Una experiencia maravillosa y un sentimiento muy grande de sentir, vivir lo que aquí hemos comprendido en la obra de Jaime. Y hemos tomado y hemos aprendido también. Enero de las tormentas, se van las nubes. El surco de luz dorada se pone el sol. Y como sílabas negras, las golondrinas dicen adiós, dicen adiós. Vuela, 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 golondrina, vuelve. Oh,
vuelve desde el fondo de la vida, sol de la luz, cruzando el mar, cruzando el mar. Yo soy medio parco para que me filmen. Trato de poner la mejor onda que pueda. Igualmente estoy contento de que me invitaron a Facundo a participar de eso. Ya en el disco y bueno, ahora. Vuela, 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 golondrina. Vuelve de más allá. Vuelve desde el fondo de la vida, sol de la luz, cruzando el mar, cruzando el mar. Vuela, 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 golondrina. Mi amigo Rally. Emocionante, Torito querido. Mirá, muchos éxitos siempre para vos, Sergio. Un abrazo a Facu, como dice su papá, un sol que nos ilumina cada vez que sube el escenario. Es siempre verlo y escucharlo una alegría. Lili de Carlos Paz, Angelito Descalzo, hermoso programa. Gracias por compartir tanto recuerdo. Bueno, estas imágenes que mostrábamos, veíamos ahí el perrito de fondo, por ahí se metía. Todas las imágenes que no fueron y que hablan, por supuesto, de esos momentos en los que nos hemos divertido. No podíamos abrir la puerta. Esa escena, bueno, tenía que abrir la puerta a Facu y estaba trabadísima. No sé, creo que Don Jaime la había abierto por última vez, ¿no? Toma 200 tomes hicimos por lo menos. Nada, no, todo muy bueno, muy linda experiencia. Vivimos juntos, Sergito. La verdad que hemos hecho bastante, ¿eh? La verdad que sí, mucho sí. Bastante. Y lo que va a venir, ¿no? De hecho, mira, propongo, si estás de acuerdo vos, que la gente vaya escribiéndome acá una breve serenata. Pedacitos, fragmentos de canciones en un ratito. Pero ya que vayan escribiendo, ¿qué quieren escuchar? Alguien puso ahí Amor en Tilcara. No sé si ese vendrá ahí en ese combo, pero por la duda ya lo vamos tirando, ¿no? Estamos en con la familia, dice, compartiendo cena y disfrutando de todo esto. Nacho Prado, Daniel Campos. Lo estoy leyendo acá abajo porque lo perdí por ahí. ¿Eh? Qué hermoso formar parte de esta historia. Muchachos. Estamos por sacar ahora el show que hicimos el año pasado aquí en el Teatro La Cañada. Así que ya nos falta poquitito, ya estamos terminando. Bueno, hoy estás vos, Facu. Pero el viernes que viene, el Indio, y así vamos a ir de a poco invitando amigos con todo el material que voy recopilando. De hecho, que creo que voy a hacer juntar de nuevo a los Vale 4 de antes, al Maite, los voy a juntar de algún modo a través del recuerdo de la historia, ¿no? Sí, está bien. Y bueno, vos sos por ahí capaz de hacer magia con muchas cosas, así que siempre tenés un conejo en la galera, así que... Mirá, Pancho Vilte acá saludándonos. El Marito Loyola, el gran integrante de Sabroso, pero folclorista puntano. Mandamos un abrazo. Se extraña, también la juntada con los amigos, se extraña.
Se extraña eso, ¿no? Vos sabés que, bueno, acá tengo un pedido, Secreto Amor, por ejemplo, para Pau y para mí, que es nuestra favorita, dice Julia Matei. Así que van llegando los pedidos de a poco, después vemos, Facundo dirá, este sí, este no, me acuerdo de aquel, otro no, un pedacito de fragmentos de canciones para seguir compartiendo. Estamos en viernes, amigo, y este es el momento con la copa de decir salud por el borrachito de amor. ¿Lo Está compartimos? ¿Lo perfecto. escuchamos? ¿Eh? Dale, vamos, vamos para adelante, vamos. Vamos, vamos, Facundito Toro, querido. Esto es Canto Popular. Dicen que va el borrachito, cansado y herido por la soledad. Viene en el alma una pena, que la misma pena se adhiere y se va. Él se acompaña solito, está como él quiere, caminando va, mascullando su destino, hasta se pelea con la soledad. Déjenlo que siga cantando, que en alguna charla lo vino a escuchar. Déjenlo que siga bailando, que sin chatito se sabe quedar. Déjenlo que llore por ella, por la carcelera de su corazón. Déjenlo llorar su quimera, que se tome todo el mal que le causó. Venido borrachito, vamos a tomar el vino. Dicen que lleva en el pecho la llama encendida que no puede apagar, y que no hay sol en su día, ni luna en sus noches, ni alumbra en su andar. Él se acompaña solito, está como él quiere, caminando va, mascullando su destino, hasta se pelea con la soledad. Déjenlo que siga cantando, que la luna ya no lo vino a escuchar. Déjenlo que siga bailando, que sin machadito se sabe llegar. Déjenlo que llore por ella, por la carcelera de su corazón. Déjenlo llorar su primera, que se tome todo el mal que le causó. Borrachito de amor, borrachito de amor, borrachito de amor, 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 borrachito de amor. Borrachito de amor, borrachito de amor, borrachito de amor, 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 borrachito de amor. Estoy borracho. Buenas noches. Qué lindo momento. Esta también es producción de nuestra y compartida, Torito, ¿te acordás? Sí, me En acuerdo. la Sala del Rey fue esto, ¿no? Eso fue Sala del Rey, tal cual. Sí. Hermosa, hermosa noche, sala llena. No me acuerdo qué año fue, pero ¿qué habrá sido? ¿2008? ¿2008 ¿2010? probablemente. ¿2008? Sí. Son los datos que Sí. debo sumar yo acá, pero bueno. Hoy entre la emoción, viste, y las cosas lindas que estamos reviviendo, la gente sacará los cálculos por ahí de las fechas, pero lo importante es que todo esto ha sido parte de nuestra unión, del trabajo y de tu muestra, ¿no? A través de la música popular argentina. Gracias, Maricel Cortés, compañera, está ahí. Bueno, son mucha gente. De ahí, Laura Úbeda, Fer Machado, estoy destapando un Malbec allá por Rosario. Un cariño Ah, grande de los trabajadores del norte. haciéndole a, honor al apellido. Haciendo honor al apellido. Machado, ¿no? Bueno, han pedido, Machado es, ¿sabés ¿no? qué lindo mensaje? Sí. No, sé si yo no. Ah, no, no. Habían dicho acá, princesa y reina,
la familia Oviedo porque la pequeña de la familia, que cumplió 15 años el 6 de junio, iba a bailar esa samba en su cumple, que finalmente no se pudo lograr por toda esta situación, ¿no? Así que es otro de los pedidos. Ahí está, lo estoy leyendo en este momento. Es la samba que iba a bailar con su papá el 6 de junio por sus 15 años. Así que, por favor, un pedacito. Tienes que dejarlo igual el año que viene. Sí. Y con la samba que nos mande el videito después. Pues. Bien. Nos está viendo el amigo Campo, Gabriel, y con Facundo, perdón, con Pablo Lozano. Así que les mandamos un abrazo grande. Están en Carlos Paz. Claro. Pablito, hace poquito hizo un streaming también, ¿no? Sí, ahí estuvimos acompañándolo. Leo, Gabriel o Campo. Ahí está, ahora lo estoy leyendo. Estamos, dice, mi viejo en Carlos Paz. Dice Pablo que ustedes son dos hermanos del camino y grandes personas. Bueno, muchas gracias. Y Paz, un tremendo artista y un ser humano magnífico, realmente, Pablito. Voy a hacer una tandita, Torito. La última. ¿Cómo andás? Yo le digo Pablito. Nosotros hablamos que tuviéramos 7 años. Es cierto, ¿no? Toro, Facu, hago la última pausa. Usted va a buscar la viola. ¿Te parece? Bueno, dale, dale. ¿Está con ganas? Sí. Y hacemos la parte final y ya también hago los sorteos acá. Vamos recolectando todos los datos. Gracias a Ivana Tilca por esta gestión, esta situación tecnológica que hoy nos permite encontrarnos con tantos amigos. Bien, la pili. La gran pili, ¿eh? Pausita, ya volvemos. Acústico, parte final de esta jornada inicial hoy, en este día 6 de noviembre. 22 horas ya, 8 minutitos. Canto Popular ha regresado, señores. Taller de Chapa y Pintura LG, de Gabriel Ocampo. Cabina de pintados, lustrados, trabajos garantizados. Avenida Petirossi 2110, Villa Adela. Casa Criolla, comida típica, empanadas, locromitas, cazuelas. Casa Criolla, ingresá a nuestras redes, seguinos y hacé tu pedido. Corralón Piedritas, Avenida Don Bosco 6280. Llámanos al 442-4400. Parrilla Fogón Argentino. Vení a disfrutar del patio fogonero. Te esperamos en la Avenida Las Malvinas al 8500. Hacé tu reserva al 03516-746060. Indy Wine. Vinos de altura. Vinos de los Valles Calchaquíes. Indy Wine. Ventas por mayor y menor. Hacé tu pedido al 3512-637006. Autofaros. Todo en faros, todo en ópticas, los encontrás allí en Autofaros. Igualdad 88, La Serrillana, empanadas salteñas, locro, humitas, Rodríguez del Busto 3061, hacé tu pedido al 482-2021. Bueno, ahí estamos, Viola, preparado. ¿Te parece que empecemos con la parte romántica primero, Torito? Es decir, las canciones. Alguien pidió por ahí Secreto Amor. Un fragmentito y después le metemos algunas zambas. Le metemos ahí un enganchadito. Dale. Desde un tiempo esta parte sin que lo sepas, mi mente ya no piensa si no es en ti. Caminamos tú y yo mundos diferentes y tratar de encontrarte sería el fin. Juntar dos almas como las nuestras en un amor es querer que un día la luna llena se acerque al sol. Las ilusiones que hay en mi mente me hacen pensar que te tengo a veces entre mis brazos y tú no estás. Por tus ojos que hablan sin hablar, tu alma generosa y sin fronteras, tu mirada sensual que va mostrando tu prestigio de hechicera.
pudiste haber sido sin temor error. Princesa, por tu paso altivo sin doblez, tan breve como el vuelo de alondra nueva, por estar más allá del bien y de la mezquindad que el mundo encierra, pudiste haber sido sin temor error la reina, y yo con mi humildad, desde mi simple yo, desde mi andar equivocado, desde mi poesía a la incomprensión, sé que igual te hubiera hallado y te amaría como nadie amó, como nadie amó. Con esta samba te besé y toda la ternura se soltó de tu pañuelo, y con locura te amé mirándote a los ojos, y con locura te amé mirándote a los ojos. Si es que toca tu cantor amor como una seda acariciándote, y es mi pañuelo enamorado que te nombra necesitándote, y es mi pañuelo enamorado que te nombra amándote. ¡Qué bonito! ¡Qué lindo! Bueno, he visto ahí, paréntesis, pedidos son muchos, ¿no? Si se puede, vamos a hacer unos más hasta que Facu nos diga, te quiero hasta la luna, mariposa triste. A ver, ¿qué más? Secreto amor, bueno, ya salió. Principito. Ah, un saludo para la gente de Lagomar, Uruguay. Nos está viendo Donato Valiente. Bueno. Quiero mandarle un gran abrazo a la gente de Uruguay, porque también me habían convocado para un festival ahí con motivo de este 2020 para ir a presentar en Uruguay. Y yo voy a llevar a mis amigos. Así que yo sé que has estado, Facu, vos ahí, pero en algún momento, sí, cuando sí, todo vuelva, vamos a estar. En dos oportunidades fui a Uruguay. Bien. Sí, hermoso, hermoso. Nos han recibido, yo me llevé una sorpresa muy grande allí. Porque me conocían, una sorpresa muy grande. Y yo nunca me imaginé que me conocían y que iban a recibir con tanto cariño, con tanto afecto. Muy agradecido, uh-huh. Fue una sorpresa muy, muy especial para mí, realmente. Y ahora me ando juntando con Osvaldo Lagos también, que bien. Me estamos dando mucha música de ellos allí, una música muy, muy bonita, muy linda. Y estamos grabando algunas cosas, que ya vamos a dar un par de sorpresitas también, se vienen. Bien. Pedacito de Te quiero hasta la luna, se puede, mariposa triste, usted vaya viendo. Y saludamos acá a don Aníbal, que dice que está con las hojitas verdes allá en Salta, que extrañamos un poco, yo en mi caso, ¿no? Ya va a caer, ya va a llegar alguna encomienda de allá, de algunos amigos también. ¿Qué camino gris te trajo, mariposa nueva, cansada de andar? ¿Qué viejo balón callabas bajo tus ojeras, queriendo olvidar? ¿Quién te empujó hasta mis brazos para abrir la noche de mi soledad? Yo te di la flor pensando que necesitabas volver al amor. Y fue un tiempo azul quebrado
por cuatro palabras, golpeando sin voz. Y justo ayer en tu boca, para que me dieras tan solo un adiós. Cuando mi pueblo está quedando en sombras, cuando mi sangre sin querer te nombra, cuando el amor y el estío juegan por el río, con mi alma se me da en pedazos. ¿Quién me arrancó de mis brazos para irme triste, cansada de andar? ¿Dónde estaba el sol la tarde que abriste las alas y echaste a volar? ¿Qué caparazón de noche te envolvió en la noche de la oscuridad? Siempre de boca y abajo, a donde la vida se esconde a llorar. Pero están en mí tus ojos, como dos abrojos, queriendo volver. Y a la orilla del verano, andarán mis manos buscando tu piel. Y él te encerró en mi guitarra, pálida cigarra de mi atardecer. Cuando mi pueblo va quedando en sombras, cuando mi sangre sin querer te nombra, cuando el amor y el estío juegan por el río, y mi alma se me va en pedazos. Y él me arrancó de mis brazos, mariposa triste, cansada de andar. ¡Qué hermoso, qué lindo! ¡Vamos, Torito, todavía! Mariposa triste, homenaje a Julio Fontana también, recordando la gran obra junto a tu papá. Y hace poquito nos dábamos con la noticia también triste de José Di Carli, José Carli, ¿no? Que fue uno de los directores artísticos y arregladores. Que nos dejó hace con 90 años aproximadamente, ¿no? En estos días. Saludos a Luquitas ahí, gracias, y a Rodrigo, la gente que hace criolla de Indie Wine. Hago el sorteo acá. Bueno, ya, está, ya hemos hecho, en función de todos los mensajes que han entrado, muchas gracias. Docena de empanadas, Gabriela Pagliani, 803, y Matías Racedo, 424. Y después vamos a mandar la docena de empanadas ahí en la casa de Facundo también, ¿no? Luquitas. Bueno, y la remera de Punta y Hacha, Ocampo Gabriel 247, que se van a conectar después todos. Nos vamos a conectar ahí por la red del Facebook y vemos la forma de que vayan con el encuentro de los premios, ¿no? Chacho Córdoba, querido. Gracias, hermano. A la gente de Autofaro, Kiara Bazán, Clara Coria, Normita Ferreira. Son muchísimos. Yo les agradezco un montón a todos los que han participado. Mil disculpas por si algo no estuvo a la altura. Y creo que hemos cumplido, Torito. Sí, hermoso. Yo la verdad que me emocioné mucho. A mí se me estranguló la garganta realmente. Pero he pasado un momento muy lindo. Y te agradezco mucho siempre el buen amigo que sos. Y nada, y a la gente que nos ha, que siempre nos acompaña en esta carrera, mi eterno agradecimiento por cada momento de felicidad que estoy viviendo hasta el día de hoy y los que vendrán, ¿no? Por supuesto. Bueno, gracias, amigo, y perdón si por ahí nos excedimos en alguna imagen, pero siempre desde el amor, desde la buena... Fue muy fuerte, me costó mucho, se me ha hecho un nudo en la garganta, hermano, hasta recién, hasta ahora, sí, igual. Yo no he visto ni una foto de mi madre desde que se fue, porque es algo muy difícil asimilarlo, ¿no? Y fue un golpe. Pero te lo agradezco porque fue algo muy lindo también. Te lo agradezco, en serio. Bueno. Sí, con el respeto que lo haces. Amigo, querido, un abrazo, muchas gracias. ¿Querés cantar unita más vos y cierro con un video o vamos nomás? Como vos quieras, amigo. No sé qué puede ser, a ver. Mirá, de los pedidos... Hay mucho, ¿no? Lo que quieras.
vamos a hacer un pedazo de una canción. Acá le vamos a decir a Luquita que haga la segunda voz. Dale, dale, sumalo, Luquitas. Cerazo. Este nuevo amanecer, mientras se vuela el presente, me trajo todo el ayer, tu retrato entre la gente. Tú sabes, no soy tan frío, no todo es lo que parece. Mi sangre has visto correr como fuego tantas veces. Aún siento tu caminar, veo tu sombra en las paredes. Siento tu voz tan lejana, siento tu amor ausente. Los caminos de este adiós nos enseñan laberintos. Imposible borrar un sentimiento escondido. La ira, 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 ira. La ira, 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 ira. Siempre vivirás en mí, siempre serás mi pasión. Siento tu amor ausente. Tremendo, tremendo. Quiero agradecer a todos los que nos han acompañado, los que nos van a acompañar. Y escuchá este mensaje, Facu, porque se trata de esto también, canto popular. Mi mamá bailó en su momento, dice Valeria Handel, con Daniel Toro. Y yo compartí escenario también bailando la música de Facundo Toro. Amo el folclore. Qué lindo. ¿Eh? Como hija y la madre, por supuesto, con don Daniel. Hermoso. Qué hermoso. Bueno, creo que esto resume lo que es el folclore, la familia. Y a partir de todos los viernes, desde hoy, reiniciamos con más fuerzas que nunca, mejorando seguramente viernes a viernes algún detalle que iremos corrigiendo si hace falta. Así que muchas gracias. Salió hermoso, amigo. ¿Sí? Muy bien, y agradecemos mucho a la Pili Tirca ahí, que de 10 como siempre. Sí, gracias, Pili, querida. Gracias a la familia. Lucianito, que me está viendo ahí. Bueno, a Pablo, Lucianito. Vamos todavía. A don Aníbal, a doña Lidia allá por Salta, y un gran abrazo a toda la familia. Nos vamos recordándoles que el próximo viernes, 21 horas puntual, porque también tenemos que de algún modo dar ejemplo, o no sé si ejemplo, pero demostrar que podemos ser puntuales en todo, y respetar, y cuidarnos, y querernos mucho. Así que las 21 horas el próximo viernes, el indio Lucio Rojas, su historia también aquí, con nosotros. Bueno. Y la gente nos va a ir escribiendo qué quiere ver, a qué artista también quiere tener acá en este programa. Gracias, Torito. Amigo, lo mejor, ¿eh?
lo mejor para vos, fuerza, y pronto yo sé que van a estar en los escenarios cantando, vamos a ir de gira, me voy a acoplar ahí en alguno de esos viajecitos. Sería nos un vamos placer, con, placer, placer. Ojalá, con Los Dueños de la Luna, que fue el motivo inicial, porque hay mucha gente que no vio el primer tema. Así que acá lo repetimos, con esto decimos muchas gracias y hasta cualquier momento. Lo mejor, ¿eh? Camino abajo hacia la marea, dejándome llevar por esa brisa que viene de las palmeras. La música de una guitarra con su lamento corre mis venas, y con mi corazón sangrando escribí tu nombre sobre la arena. Y bailé contigo, me imaginé tocando tu desnudez, descubriendo el punto más alto, escuchando tu llanto. Y lloré de pena cuando lloré, si solo yo me quedé bailando en la arena. Ay, qué mala fortuna, si yo sé que en mi vida mujer como tú no hay ninguna. Ay, qué mala fortuna, si hasta en el primo por nuestro amor los dueños de la luna. Ay, los dueños de la luna. Desorientado y de mala gana, la música de esa guitarra con su lamento me saludaba. Y bailé contigo, me imaginé tocando tu desnudez, descubriendo el punto más alto, escuchando tu llanto. Y lloré de pena cuando lloré, si solo yo me quedé bailando en la arena. Taller de Chapa y Pintura LG, de Gabriel Ocampo. Cabina de pintados, lustrados, trabajos garantizados. Avenida Petirossi 2110, Villa Adela. Casa Criolla, comida típica, empanadas, locromitas, cazuelas. Casa Criolla, ingresá a nuestras redes, seguinos y hacé tu pedido. Corralón Piedritas, Avenida Don Bosco 6280. Llámanos al 442-4400. Parrilla Fogón Argentino. Vení a disfrutar del patio fogonero. Te esperamos en Avenida Las Malvinas al 8500. Hacé tu reserva al 03516-746060. Inti Wine. Vinos de altura. Vinos de los Valles Calchaquíes. Inti Wine.
Ventas por mayor y menor. Hacé tu pedido al 3512-637006. Autofaros. Todo en faros, todo en ópticas. Los encontrás allí en Autofaros. Igualdad 88. La Serrillana, empanadas salteñas, locro, humitas, Rodríguez del Busto 3061. Hacé tu pedido al 482-2021.